buenos días. bueno, me voy a tomar un café. Hoy es sábado, hoy es día 10 de junio y hoy voy a salir, señoras y señores. Sí. Me voy con mi prima al festival I Love Reggaeton, el primer reggaeton nunca se olvida, pues ese festival. Pero como madre responsable estoy haciendo todas las cosas de casa, entonces estoy planchando, he aspirado, pero a la vez me estoy preparando. Entonces nada, vamos a planchar con un café. Y la habitación la tengo medio recogida, tengo montones de ropa para planchar, os los enseño. Tengo este montoncito de aquí para planchar, o sea que lo voy a planchar y luego os enseño el transcurso del día, que va a ser movidito y va a ser muy guay. Montonazo de ropa planchado, sí puede ser, pero qué matada llevo, Dios mío. Ya me he duchado y no sé si habréis visto el vídeo de Una semana conmigo, el último que he subido. El viernes fui a comprar, o sea, ayer fui a comprar canecalón para hacerme un peinado, para hacerme una coleta. Cancelé la misión ayer, pero esta mañana, o sea, hace un rato, he intentado... vaya pintas tengo, Dios mío. O sea, le he querido dar una segunda oportunidad al canecalón. Que el canecalón es pelo sintético. Para hacer trencitas, para trenzar. Y lo he intentado hacer en plan dos trenzas de boxeadora, pero en vez de trenzas, como con... Os lo voy a enseñar. Que se le manda a mi prima. Este estilo de... Mirad. ¿Vale? En vez de trenzas, gomita, gomita y añadiéndole el pelo ese. Cuando he visto que parecía salida de la serie Yo soy Luna, o de la serie Violeta, las típicas, pues he dicho, bueno, vamos a dejar ya la broma, me voy a duchar y nada, me lo he quitado tirándome del pelo, porque con las gomitas esas, tira, con estas gomitas tira un montón, y nada, me he duchado y pues me haré un moño. Así que nada, esas son las novedades. Diego se va a quedar con mis padres y nos vamos bastante prontito porque el festival, es un festival, pero es de un día. Que abren puertas, no sé qué hora era, 4:30 o 5:30. El caso es que me vienen a recoger sobre las 5 y algo, bueno, 5 yo creo. Y nos vamos, entonces, ahora mismo no sé qué hora es. Son las 2:20. Tengo que, tenemos que comer, que todavía no hemos comido. Tiago se ha bajado al día. ¿Y qué? Ay, me tengo que, o sea, nos tenemos que comer, le tengo que dormir, me tengo que arreglar. Todo eso en 2 horas y media. 2 horas, 3 horas aproximadamente. Así que bueno, creo que bastante asequible, ¿eh? No sé si ponerme otra mascarilla o tal, porque como he estado con las banditas estas, igual me pongo una. Voy a ver. Estoy entre hablando con mi prima. Sí, sí, es mi prima. Creo que me como Ali ve mis vídeos, dice que se va a tomar un té antes de peinarse, porque se estresa mucho. Eso es lo que me ha pasado a mí, que me ha agobiado y he dicho, venga, toma por culo estas gomas. Y entonces no me las podía quitar porque me había echado bien de gomina. Así que nada, me voy a poner algo para quitarme este albornoz. Menos mal que hoy no está lloviendo, no hace solazo, pero... hace un poquito de mejor tiempo que estos días porque estaba cayendo la mundial. Entonces vamos a ver, voy a colocar la ropa que la aspiré, la planché pero no la he colocado, y vamos a ver cómo va avanzando la tarde. ¿Qué has comprado en tu carro? A ver, pelotazo para mí. No, para mí. ¡Hala! ¿Esto es para esta tarde? Sí.
esto para esta tarde? ¿O para ahora? ¿Por qué eres tan guapo, bandido? Bueno, pues... tengo trenzas. Te ha gustado dormido. Yo me voy a maquillar. Es larguísima, larguísima. Luego, vestida, os lo enseño bien, ¿vale? Me voy a maquillar. O sea, aquí tengo todo. Y que salga la primera, por favor. Vale, ya estoy maquillada. Me voy a rebajar un poco porque estoy aquí muy blanca y aquí mazo. Mirad mi coleta. Me encanta. Voy a o pintarme un poquito por aquí o rebajarme. Bueno, ya tengo puesto la ropa, ya estoy arreglada. Llevo este top. Y mirad, he puesto brillantitos. Ready. Ya está viniendo mi tía con mi prima y sus amigas. Me faltan los labios, pero le voy a dar un besito a tía Dete, entonces no quiero mancharle. Y nada más, nos vamos. Qué diva, ¿eh? Ahora voy a cambiar al móvil. Entonces grabaré un poco. O sea, no voy a estar en plan blogger. Pero grabaré con el móvil. Entonces, qué ilusionada. Hace que no salgo, pues, 3 años, más de 3 años. Porque sí, o sea, desde antes de la pandemia. Yo creo que desde... o sea, desde la noche vieja, del 19 al 20. O sea, podéis ver mi entusiasmo, podéis verlo. Qué diva, Dios mío. Voy a ver si me falta de recoger algo. Y dejo la cámara y cojo el móvil que está cargando y me voy a llevar a chicles. Hermano, te voy a quitar unos chicles, ¿vale? Ay, escuchan, no llevaréis. Se sabe mi sueño, se amor. Madre mía. Bueno, buenos días. Hoy es domingo. Son las 12 y cuarto. Me he levantado hace bastante a las 10. Que me ha dicho Tiago que si ya nos íbamos al salón. Y yo estaba un poco reventada, pero nos hemos levantado, hemos ido al salón y hemos empezado a jugar. Madre mía. Hacía que no salía, pues eso, ya lo dije ayer. Fácilmente. En plan salir, de decir, me quedo hasta tarde. Eso desde la noche vieja, desde el 19 al 20, o sea... Madre mía. Estoy reventada. Tengo los pies destrozados. Bueno, fue genial, o sea, me encantó. Vamos, flipé. Estuvo súper bien. Y nada, tengo mucho sueño, pero nada, luego me echaré la siesta. Nada, al final me quedé hasta el final, hasta que se acabó, porque Tiago estaba tranquilito aquí en casa. Y dije, bueno, pues me quedo. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo va el día. Ahora se ha ido a dar un paseo. Yo es que tengo los pies destrozadísimos y he dicho, me voy a quedar, coloco un poco la habitación, me ducho, porque ayer llegué a las 3 y pico y no me iba a poner a ducharme, aunque era lo que tenía que haber hecho, porque pues del humo, de tal, de no sé qué. Luego he estado toda la noche como un poco sintiéndome en plan
en sábanas limpias que tengo. Estoy aquí de todo del follón de la gente y tal. Pero bueno, ahora me ducharé y ya está. Ay, nada, madre mía. Vamos a ver cómo sigue el día. Y tengo que editar el vídeo de la semana. O sea que vamos a empezar el domingo. Por cierto, soy muy coñaza, pero cuando estoy consiguiendo mazo regalos gratis del Temu, me siento como en la necesidad de decir, hacerlo. Y también os digo la verdad, o sea, si lo hacéis, a mí me dan gotas, ¿vale? Porque es un juego, a ver si lo podéis ver, es un juego que consiste en regar parcelas. Cuando la consigues regar todas, pues te dan dos cupones, que es un cupón de 40 euros y un cupón de 30 euros en pedidos bastante elevados de precio, pero no nos interesan los cupones, nos interesan los regalos, y es que los regalos te los dan gratis. O sea, os dejo el código que tengo ahora mismo, ¿vale? Porque cuando consigues los regalos te cambian el código, entonces va cambiando. Y es que ahora mismo, de verdad, esta como nueva fase después de conseguir dos regalos es súper fácil. Y ahora mismo, para quien sepa de Temu, ¿vale? Quien tenga este juego, es que ahora mismo tengo 1015 gotas, o sea, y dos parcelas, una al 71,89 y la otra todavía no he empezado a regarla, pero parece que estoy hablando aquí en chino, sí. Pero quien sepa de Temu, por favor, o sea, hacerlo, porque es que os lleváis cosas gratis, o sea. Cualquier duda o algo, escribidme lo que yo lo resuelvo. Entonces, mientras estaba cargando los clips de vídeo, que dónde están, pues estaba jugando y digo, por favor, lo tengo que decir, porque mil, mira, no es coña, mil, ahora tengo 1005 porque he regado, ¿vale? Pero, hola. Bueno, ya me he duchado, me siento limpita. Y el vídeo está terminando de procesarse. Vamos a comer ya, vamos a comer pollo asado. O sea que nada, a ver si no creo que hagamos nada esta tarde, vamos a estar de relax. O sea que vamos a comer y luego a echarnos una siesta. Que hace calorcito, pero con la ventana así bajada y ya no hace tanto sol, se está súper bien. O sea que me gustan estos domingos. Buenas tardes. Buenas Mirad, tardes. Vamos a hacer con esta pasta que es como, no sé cómo se llama esto, pero vaya, que es esa pasta que se hace y luego se queda dura con el al dejarla al aire. Y vamos a hacer donuts y vamos a ponerle estos toppings, ¿vale? ¿Te apetece? Sí. Y yo me he hecho este cafecito, que me encanta cuando queda así separado. Ahora lo mezclo y está con hielos, ¿eh? O sea, no es tan gigante. Mirad, ya los estamos decorando con los pislas. Mira, queda Superman, el mío. ¡Qué bonito! El mío queda Superman. Sí. Y el tuyo. Bueno, mirad mis donuts. Mirad qué bonitos han quedado. Mirad. Dos. Y los de Tiago también preciosos. Los ha decorado él. Este se nos ha destrozado, pero lo está volviendo a hacer. Este, mirad. ¿De qué es este donuts, Tiago? ¿De? ¿De qué es? ¿De colores? De colores, sí, pero ¿de qué sabores? Yo creo que de limón, ¿no? Mira, limón, fresa. ¿Qué? Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, si ya había saludado antes, pero son las no sé qué hora es. Alexa, ¿qué hora es? Son las 8:38 de la tarde. Las 8:38. Buenas noches. Gracias. Las 8:38 y estamos recogiendo el juguete. Que mirad cómo los estamos recogiendo. Aquí son los trenes de madera. Aquí son un poco más los de plasticucho. Estos son los Hot Wheels. Aquí tiene señales de tráfico. Aquí vamos a dejar los que son de personajes. Estos que son de Ricky Zoom. Tomás también. Y ahí está Tiago jugando y allí tenemos a la patrulla. Y ahora recogeremos estas vías y las pondremos en su caja. Y ya lo tendremos todo organizadito. Pero mirad esto qué bonito que me ha quedado. Que ahora, claro, no sé qué hacer con los demás colores. Obviamente van a ir aquí encima y ya está. Pero me gustaría poderlos colocar. Voy a ver si los coloco de otra manera. Y entran más.